atendedla y si tenéis que preguntarle algo, levantáis la mano, ¿vale? Venga. Buenos días, yo soy Marta y soy directora de una de la clínica dental Dental Company de aquí del Monte, ¿vale? Y venimos hoy a enseñaros a cómo nos tenemos que cepillar los dientes bien, después de cada comida, porque es muy importante la higiene. Y ahora se nos están empezando a caer los dientes, tenemos que se nos caen los dientes y tenemos nuestros dientes ya definitivos. Y como no nos tengamos buena higiene, se nos pican las muelas, nos duele, ¿vale? Entonces, yo como soy la directora, no me encargo de hacer las limpiezas dentales, sino se encarga el ingeniero, que es Ana, ¿vale? Ana va a explicar las partes de la boca, cómo nos tenemos que cepillar bien los dientes, ¿vale? Después vamos a traer regalitos para todos. Cualquier duda que tengáis, nos lo decís, ¿vale? Buenos días, mi nombre, como ha dicho mi compañera, soy Ani y voy a ayudaros a tener prevención contra la caries. Para esta prevención tenemos que aprender a usar bien el cepillo, a cepillarnos bien la boca, las encías y todo. Vamos a empezar con el PowerPoint para que conozcamos un poquito la boca. ¿Tú tenías alguna pregunta? Sí, que yo siempre de cada comida me cepillo bien. Muy bien, muy bien, muy bien hecho. Ahora lo vamos a decir y es muy buen hábito. Cada vez que comemos tenemos que cepillarnos los dientes. Igual que yo. Vale, pues aquí tenemos al superdiente, que es al que tenemos que proteger. Como ha dicho mi compañera, ahora van a salir ustedes los dientes definitivos, que son los que tenemos que conservar en la boca durante toda nuestra vida. Vamos a ir viendo las partes. ¿Qué es lo que podemos encontrar en nuestra boca? Pasa la siguiente, Marta. Tenemos aquí, lo que tenemos aquí señalado, aquí no tenemos para pulsar. Aquí, ¿qué es lo que podemos, qué es lo que veis aquí? Superior, ¿verdad? Sí. Vale, pues ahora pasamos y vamos a ver todas las partes. Aquí este es el abajo inferior. Muy bien. Luego vamos a encontrar también en la boca la lengua. Muy bien, la lengua la tenemos que cepillar. Para completar el cepillado, la lengua siempre, siempre la tenemos que terminar cepillando también a la vez que los dientes. ¿Vale? Después de cada comida. ¿Vale? Yo siempre me enseño la lengua. Te cepillas la lengua. Muy bien. Yo también. Tenemos que aprender todo y quien no lo sepa, pues a partir de hoy tenemos que empezar a cepillarnos la lengua todo el mundo. La lengua por todos los lados de la boca que luego lo vamos a ir viendo. Luego aquí, ¿qué tenemos? Cuando se traga. Eso, la garganta. La garganta. ¿Tienes otra pregunta? Dime. Mi hermana tiene 6 caries porque no se lava bien los dientes. Y yo no tengo ninguna porque yo me lavo bien los dientes. Y tengo un cepillo nuevo porque el otro ya estaba viejo. Muy bien. Y porque el otro lo había chupado a mi hermano. Así que mi madre. Todos esos temas los vamos a nombrar porque no podemos usar cepillo de los hermanos ni de nadie de la familia. Yo utilizaba antes una pasta de fresa, pero no tenía tanto flúor, así que me ha comprado una nueva misma. Pues yo te veo enterado. Cuando me queda la charla aquí conmigo, que bien. Muy bien, muy bien. Las pastas tienen que contener flúor, que es un producto que trae las pastas para evitar la caries, ¿vale? Son muy buenos para la caries. Tengo que decir que las pastas de dientes, por mucho que os guste, que están muy buenas porque están dulces, nunca, nunca se pueden tragar. A los dientes les viene muy bien la pasta, pero a nuestro organismo por dentro no. Si la tragamos nos hace daño por dentro. Entonces tenemos que tener en cuenta que la pasta nunca, nunca se puede tragar, por muy buena que está. Una vez que la usamos de gel, como si fuera el gel de las manos, pero una vez que terminamos de cepillar, hay que enjuagar muy bien y eliminar toda la pasta de la boca, ¿vale? Venga, otra pregunta. Que yo tengo un cepillo de pico y mi madre no. Los cepillos eléctricos tienen un movimiento muy, muy correcto y vienen muy bien para la higiene, más en edades cortas que no tenemos tanta, no nos cepillamos a lo mejor lo bien que debiéramos,
y con un cepillo eléctrico nos podemos ayudar. Así que quien pueda, lo pueda pedir para los Reyes, pues sería un buen regalo. Y también, cuando claro, y además el movimiento que tiene el cepillo es buenísimo, es muy correcto. Ahora vamos contigo. A ver qué me cuenta, porque ellos no hacen preguntas, ellos están contando. ¿Tienes una abuela? Vale, pues hoy, a partir de hoy, vamos a atender, esa abuela la puedes arreglar, para eso se va a los dentistas. Vamos para prevenir y vamos para arreglar las muelas que se hayan destruido con la carne. ¿Vale? A partir de hoy te debemos de pillar muy bien. Venga, otra. ¿Quién me va a contar algo más? Perdón, que no le pido a la perra. Ah, la perra también. Sí. Lo va a dar un poco más tiempo, claro. ¿Será con otro cepillo que tenéis? No, hombre, con otro cepillo que tiene. ¿Con otro? Claro, claro. Venga, ¿quién va ahora? Yo tengo un cepillo eléctrico y me lava los dientes. Muy bien, muy bien. Una de las dos cosas nada más. ¿Cuál compraría? ¿Qué es más importante? El cepillo. El cepillo. El cepillo. Muy bien. Muy bien. Nos va a enseñar a nosotros el cepillo. El cepillo, aunque no tengamos pasta, la función que tiene la higiene es quitar los restos de alimentos que se nos quedan. Claro, que el alimento que se queda en la boca cuando comemos. Entonces la pasta sola no lo puede quitar. Tenemos siempre que coger el cepillo. Si no tuviéramos pasta, el cepillo hay que usarlo todos los días. Aun si un día nos levantamos y decimos, anda, pues no nos queda pasta, da igual. El cepillo lo vamos a usar todos los días, ¿vale? ¿Quién va ahora? Venga, ahora se me y ahora vamos a seguir con la presentación. Mi hermana no se quiere lavar los dientes, pero yo sí me lavo los dientes. Bueno, eso. ¿Sabes que tú puedes enseñar a tu hermano a lavarse? Se puede poner contigo y le enseñas cómo se hace para que no tenga caries, ¿vale? Y el que tenía el hermano que tenía caries, a partir de hoy se puede poner contigo y va a ir y le enseñas cómo se tiene que cepillar para que esa caries, una vez que se lava bien, no aparezca. Es que mi hermana se puede cepillar, pero no tan bien. Vale, tú lo vas enseñando. Vale, pues después de la garganta, vamos a ver esto que tenemos aquí en la campanilla. La campanilla. Miren, si alguna vez hemos intentado tocarla un poquito de fatiguita, no se puede tocar. Vale, ahora, esto que estamos señalando ahora, ¿cómo se llama? ¿No? Muy bien, los dientes. Todo esto lo podemos tener en la forma, ¿vale? Ahora, bueno, ¿qué son los dientes? ¿Qué me puede contar qué son los dientes? Venga. Muy bien. Nos ayuda a masticar, a morder, nos ayuda a hablar. Si no teníamos dientes, no podíamos masticar ni comer. Claro, claro que sí. Todas las personas tenemos dientes, incluso los animales también tienen dientes, ¿vale? Por lo que pueden comer, a nosotros nos ayuda también a hablar. Si no tuviéramos dientes, no podríamos pronunciar bien las palabras, nos ayudan a hablar también. Así que nada, estamos contentos, tenemos que tenerlo. Y ahora, ¿cuántos dientes tenemos en la dentición de leche o primaria? ¿Cuántos dientes creen que tenemos? ¿Os habéis contado alguna vez los dientes? Vale, pues tenemos 20 dientes. ¿Vale? Vamos a identificar un momento cuáles son, pasa la... Vale, mira, eso se llama incisivos centrales, que nosotros también le llamamos paletas. Los dos paletas de arriba. Claro, tenemos arriba y tenemos abajo, que son más estrechitos. Y aquí
luego tenemos los incisivos laterales, que son los dientes que están al lado de las paletas, y vamos moviendo hacia adelante. Ahora después tenemos los caninos. Los caninos nos ayudan a morder, ¿vale? Con los dientes de corte, con los caninos mordemos. Ya tenemos, y ahora luego tenemos muelas. Tenemos las muelas, total, uno, eso, pues 20 dientes. Luego, ¿qué podemos encontrar en la boca también? La lengua. ¿Vale? La lengua con la saliva nos ayuda a ir limpiando una vez que comemos, vamos salivando y nos ayuda a tragar toda la comida. El agua. El agua, todo. ¿Qué podemos tener también en la boca? Que tiene su hermano, que nos ha dicho comentado antes. La caries. Bueno, pues la caries es una enfermedad, ¿vale? Es una enfermedad que nos puede entrar si nosotros, después de terminar de comer, nos cepillamos los dientes. En los dientes se quedan los restos de alimentos. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos, porque después aparece una bacteria que se pone a comer corriendo esos alimentos, esa bacteria segrega un ácido y se va destruyendo nuestro diente. Tenemos que intentar cada vez que comamos cepillarnos los dientes detrás, ¿vale? En nuestras tres comidas. La caries también puede producir dolor. A mí me habéis dicho que casi no habéis tenido caries, me habías comentado que tenías una caries. ¿Te ha dolido? Pues eso, si no te sigues cepillando y no hay que arreglarla, tienes que ir al dentista. Todo el mundo tiene que ir cada 6 meses o cada año al dentista, dependiendo de la higiene. Cuando vais al dentista, os va a orientar para que os cepilléis, igual que estamos haciendo aquí hoy. Si tenéis la boca muy bien, pues va a decir que vayáis cada año. Si la tenéis, que hay que ir revisándolo, cada 6 meses hay que ir al dentista, sin que nos duela nada. Ya como te duele, tienes que ir a arreglar lo que para eso están los dentistas, arreglar las caries. Pero lo que tratamos hoy aquí es que vamos a hacer la prevención contra la caries, para que no tengamos caries. Vale, podemos pasar. Un cepillo eléctrico, muy bien. Ya como he dicho antes, los cepillos eléctricos son buenísimos. Y nos va a venir muy bien para la higiene. Con el cepillado. Ahora voy a enseñar después cómo nos podemos cepillar para evitar todas estas cosas. Y que no tengamos la disfunción que nos vienen ahora, nos tienen que durar toda la vida. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo podemos evitar las caries? Pues aquí os voy a presentar y tenemos a los que más nos pueden ayudar a evitar las caries. Después, como hemos dicho antes, después de cada comida, pues el cepillado. Ya eso lo tenemos claro, cada vez que comemos, cepillarnos. Cada vez que comemos chuchería, que no son las comidas que solemos tener al día, también hay que cepillar. Las chucherías tenemos que intentar que sean poquitos días las que se coman. Hay que consumirlas con moderación, ¿vale? No vamos a decir estas edades que no, pero las chucherías tienen mucho azúcar y las bacterias acuden mucho a comer. Cuando comemos chuchería, si se come chuchería, que no, tenemos que tratar de evitarla por los días, los domingos, comer un día, pero terminar de comer la chuchería y cepillarnos los dientes para prevenir las caries. Yo ya casi nunca como chuchería. Ya no, ¿no? Ya no. Muy bien. Y si no, pues comer la de tarde en tarde, que no, tampoco lo vamos a brindar bien. Venga. La chuchería no me trae la carne. Claro. Venga, ¿qué le contáis más? ¿De qué? Que se llama Sara. Yo tengo 4 caries y una gorda. Madre mía. ¿La gorda es que está muy grande? Pero a mí tiene 6 caries. ¿Vale? Me la comí los domingos. ¿Ya cuánto tiempo se va a ir cepillando la boca? ¿Todo el mundo sabe contar del 1 al 10? ¿Vale? Por lo tanto, cuando enseñen cómo vamos a hacer para que vean que lo que nos dice que por lo menos 2 minutos tenemos que estar cepillándonos los dientes. Ahora yo...
cambiando, no sé quién me ha comentado que ha cambiado de cepillo últimamente porque estaba aplastado. Cada 3 meses o cuando veamos la cerda de los cepillos así muy abierta, tenemos que cambiar de cepillo. El cepillo, como hemos dicho, de cuando lo coja un hermano o algo, que también lo hemos comentado antes, no podemos intercambiar los cepillos con nadie de la familia, aunque sean nuestros padres, nuestros hermanos, cada uno, yo por ejemplo podía escoger un color y cada uno tiene su color en casa, de forma que no vaya nunca a equivocarse y cambiar de cepillo de otro miembro de la familia. Igual que yo. Claro, tenemos que coger un color y cada uno tiene su color. Venga, es que lleva un poquito de tiempo más. Cuéntame. Yo, vale, pues ahora nos va a valer muy bien para la hora de cepillarnos los dientes. Voy a decir cómo vamos a conseguir que todos los dientes les dediquemos el mismo tiempo y que todos los dientes los podamos tener prevención contra la caries. ¿Listo? Vale, pues entonces vamos a pasar de la... Vale, ya tenemos la... Cuéntame, perdón. Y vamos a empezar a ver cómo nos podemos cepillar los dientes correctamente. ¿Qué me cuenta? Una dentadura. Una dentadura, vale. Eso no es lo más alto, pero esto es una dentadura. Venga. Atento para saber cómo tenéis que cepillar. Con esta técnica que os voy a dar, os voy a asegurar que la higiene va a ser muy completa y que no voy a dejar ningún diente detrás, que es de lo que se trata. El diente que dejemos detrás y que tenemos restos de alimento, las bacterias van a acudir y nos van a producir caries. Los dientes se rompen y bueno, aquí ya hay experiencia de lo que puede pasar. Vamos a evitar las caries en principio, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la parte de arriba y siempre es de la encía. Ya sabéis que esto también pertenece a la boca. Esto se llama encía y esto los dientes, ¿vale? Por la parte de arriba la vamos a cepillar de la encía al diente, ¿vale? Y podemos... hacer pequeños círculos para la limpieza. Vamos a contar para que tenga todos los dientes tengan la misma oportunidad de tiempo y la cepillemos todas bien, del 1 al 10 por los cuadrantes. Entonces contamos mentalmente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, pues esta parte de aquí de delante la hemos dejado ya limpia porque le hemos dedicado el tiempo que hay que dedicar. Ahora nos vamos para este lado y hacemos lo mismo, hacia el diente, todas las muelas, y tenemos que llegar muy bien al final. Los colmillos, ¿no? ¿Vale? Los colmillos, todo esto, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ya, ahora nos vamos a otro cuadrante, a otra parte. Y vamos a también a contar del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora nos vamos por la parte de abajo, la inferior, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a contar del 1 al 10, en la parte de delante. ¿Vale? Y ahora esta parte, porque vamos a contarla todas las partes porque es la forma que vaya a tener ahora de cepillaros los dientes, de forma que le dediquemos el tiempo que requiere esta limpieza. Entonces aquí también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, pues ahora vamos a cepillar la parte de los dientes porque esto es una parte sola. La parte de dentro de los dientes también hay que cepillarlo. Y vamos a empezar, se hace así, ¿vale? La parte de arriba y contamos 10 también.
también. Vamos a contarlo. Empezamos.
Segundo paso, limpia los dientes de arriba y de abajo por la parte exterior. Empieza a limpiar por el fondo de la boca donde están las muelas. El cepillo tiene que estar inclinado unos 45 grados. Los movimientos bien a las muelas. Cuarto paso, cepilla el filo de los dientes con movimientos de atrás hacia adelante y de delante hacia atrás. Y con la lengua. Sexto paso, escupe. Mira cómo brilla tu sonrisa. ¿Cómo se cepilla el diente? Como os he dicho, vamos a tener unos regalitos, ¿vale? Pero todavía no han llegado. Ahora vamos a seguir con las clases. Nos vamos a portar muy bien y a lo largo de la mañana, cuando Superdiente me deje a mí sus regalitos, os lo traigo yo para acá, ¿vale? Y después cada seño de ustedes os lo va a repartir, ¿vale? Ea. Os habéis portado muy bien, muy guapo todo. Y bueno, eso, que a partir de hoy sabemos que cómo tenemos que hacer la limpieza. Es un poquito pesado, pero cuando ya os acostumbréis, vais a ir contando, pero tenemos que dedicarle el mismo tiempo que viene a todos los dientes. Eso tiene que quedar muy claro, ¿vale? Después de cada comida, cambiar los dientes, lavar los cepillos, cuando esté muy inflado. Venga, cuéntame. Pero si alguna vez nos vemos sin pasta, lo podemos usar también el cepillo solo, es muy importante. Porque vamos a seguir con las clases. Pues muchas gracias por atenderme, se habéis portado de 10. Un aplauso para el niño, vosotros, por favor. Cuando tenemos caries puede doler.
Cuando vamos al dentista, nos va a enseñar el dentista para enseñarnos a cepillarnos cambiando todos los dientes. Tenemos... Vale, tenemos ahora mismo la dentición. ¿Esto cómo se llama? La paleta. La paleta. ¿Vale? Se llama incisivo central, pero nosotros le llamamos paleta. Los que están... los caninos, que son los que nos ayudan cuando mordemos, los dientes de delante cortan y los caninos van a rasgar el alimento, como por ejemplo cuando comemos una manzana o cuando estamos comiendo cocaína. Pero eso con los años lo vamos ayudando y lo vamos a tener. Luego también dentro de la boca tenemos la lengua. Siempre que para completar la higiene completa tenemos que cepillar, terminar cepillando la lengua. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo podemos evitar las caries? ¿Vale? Vamos a ver qué quiere. Yo tengo un servicio eléctrico y le puse un... Si algún día fuéramos a un sitio, sí, nos vamos corriendo, salimos corriendo y no llevamos mi cepillo ni pasta, pero tenemos un euro y tenemos que comprar uno de los dos. ¿Vale? Podemos comprar la pasta o el cepillo. ¿Qué sería lo más conveniente comprar? Tenemos que cepillar la parte de arriba. Entonces, para que no dejemos ningún diente detrás, vamos a contar del 1 al 10. Y vamos a coger este trocito de aquí, la parte de delante. Y ahora a contar conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya aquí hemos dedicado, mentalmente lo tenéis que ir contando cada vez que os cepilléis los dientes, ¿vale? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos que llegar al fondo con el tejido. A partir de hoy tenéis que, la seda es más apropiada para ustedes y tenéis que empezar a ir usando, ¿vale? Para la comida. Sí que es verdad que ahora como estáis colocando tenéis muchos espacios en la boca que no hace falta. Pero cuando tengáis todos los dientes, que ya se juntan todos los dientes, tenemos que aprender a usar también la seda dental o el hilo. La noche es la limpieza que se aconseja que la limpiemos un poquito más. La limpieza dura mucho, ¿no? Ha sido un poquito larga. La comida, para evitar las caries, ¿sabéis de qué hábito de higiene estoy hablando? Eso es. Hoy os enseñaré a lavaros los dientes. Parece una cosa sencilla. Cuando termino de almorzar, tacho el almuerzo. Cuando termino de cenar, tacho la cena y así, vamos a comprobar.